Buenos días a todos y todas, en especial a la juventud y niñez de nuestra provincia, esperando que ya estos días se están ya alistando para empezar el nuevo año lectivo para el 3 de septiembre. Las instituciones educativas igual se están ya preparando para recibirles a nuestros estudiantes. Muchos jóvenes y niños alegres y contentos por retornar a estudiar, y muchos también no están, ya se acostumbraron a estar en la casita con sus papitos y hermanitos, pero la realidad del ser humano es que ellos, como jóvenes y niños, tienen que continuar con sus estudios, porque, como dice mucha gente, es la única herencia que nos dejan nuestros padres. El día de hoy se abrió el sistema nuevamente para mirar a los chicos que no se pudieron inscribir o tuvieron problemas, inconvenientes cuando estuvo abierto el mes pasado. Muchos papitos dejaron a sus hijos para inscribirles a estas fechas por muchas razones. Algunos por no estar aquí, estar en las comunidades, estar de pronto en otro país. Pero hoy hemos tenido gran acogida de padres de familia, han venido aquí al distrito para buscar alternativas y poder coger cupo para sus niños. El sistema no se abrió para todo el proceso que como teníamos el mes pasado. Hoy tenemos solo para traslados de instituciones de otras provincias a otra provincia. Por ejemplo, tenemos jóvenes que están viniendo de Guayaquil a Pastaza, del Coca a Capullo. Son de los señores militares y policías que están con el pase acá en la provincia de Pastaza. Y también para los jóvenes o niños que se encuentran en problemas de pronto en alguna institución, algún docente les maltrató en forma física, verbal. Tenemos denuncias de algunos maestros de esa naturaleza y los papitos ya no quieren que estés en esa unidad educativa. Ese proceso lo estamos haciendo hoy. Pero sí tenemos bastante padres de familia que están viniendo a coger cupos. Para que aquí en el distrito no tengamos mucha gente que de pronto muchos pueden pensar que por negligencia no podemos atenderles, hemos abierto sedes en tres instituciones educativas donde cualquier padre de familia puede ir. Por ejemplo, una sede está en la Francisco de Orellana, es una compañera que está designada allá, está otra en la Primero de Mayo y tenemos otra sede en la Camilo Gallegos. Sabemos que en la Primero de Mayo esta mañana hubo un poco de padres de familia que estuvieron un poco enojados, molestos, porque a veces el sistema se colapsa. Perdón, cuando el sistema se colapsa es un caos, porque es a nivel nacional. Entonces, pero eso no nos entienden los padres de familia. ¿Ya se solucionó aquella en el Primero de Mayo? Sí, ya se solucionó. Duró más o menos una hora. Pero igual están los padres de familia un poco molestos. Yo pido que la comunidad, los padres de familia nos entienda que no es nuestra responsabilidad directa, ¿no? Es un sistema que está a nivel nacional y cuando se colapsa es como en los bancos, cuando no hay sistema no pueden darnos el dinero y tenemos que esperar hasta que regrese. Eso pasó hoy y está solucionado. Esperamos que hasta el 3 de septiembre que esté abierto el sistema, no se quede ningún niño sin cupo. O sea, la obligación nuestra como ministerio es velar que todos nuestros estudiantes a nivel de provincia tengan sus cupos para estudiar. Había, simplemente como se ha manifestado, molestia por los padres de familia. En el caso de Francisco de Orellana, se habían dado ellos mismos el tiempo de turnarse. Había hasta 120 cupos y lo que manifiestan es que hay poco personal, una sola persona que los atiende, pues por eso también la demora. Sí, lo que pasa es que cuando el sistema está bueno, sin problema, la atención es inmediata. ¿Ya? El problema viene cuando se colapsa el sistema. Entonces, al comienzo habíamos pensado poner 2, 3 personas, pero con la experiencia que tuvimos los primeros días, solo era necesaria una persona. Pero con esto del sistema que se colapsa, ha sido no un problema grande, porque al momento hemos solucionado. Ya tenemos para el próximo año ubicar 2, 3 personas para que no estemos como ahora. Por el momento se va a mantener una sola persona.
Sí, lo que pasa es que ya para esta época no tenemos padres de familia así como las fechas anteriores. Sí, tenemos un 20% de padres de familia. Son padres de familia que de pronto tuvieron, cuando se inscribieron en el primer proceso, el sistema a veces no les coge. Aparecen ahí inscritos y después cuando tienen que ir a matricular aparecen en blanco. De Entonces, ese caso hay la mayoría en el Colegio Orellana que eso están haciendo también, fila, ¿no? ajá, eso también ha sido un problema del sistema, ¿sí? Entonces, hoy tuvieron que volver y yo sé que están un poco molestos los papás porque ya hicieron la primera inscripción y hoy tienen que volver a hacer porque en el colegio no les aparece. Entonces, cuando van al colegio a matricularles o a entregar los documentos, aparece que no tienen CUP. Entonces, pido igual la comprensión de todos porque que esto ha sucedido, ¿no? Dice, ahora, ¿cuánto al cronograma de inicio de clases? ¿Cómo está establecido?